ratón. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la primera semifinal del torneo de Shogun 2 de 2016 aquí en Coalición Imperial. Y muy bien, hoy contamos con la participación especial de Kellery, que fue uno de los participantes de esta primera semifinal, en la cual pues Kellery llegó y hoy nos va a comentar cómo fue esta batalla. Así que, buenas, Kellery, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, muchas gracias Manuel Máximo por participar en tu canal. Hacía ya mil que no participaba y bueno, que está muy bien volver al canal en un caso tan especial como una semifinal de un torneo. Bueno, ¿qué podrías decirnos de tu ejército? Un poquito cómo ha ido, ¿no? Pues mira, vamos a comentar un poquillo. Yo me he querido desencantar, me he ido un poco al clásico. En los cuartos de final me metí en Fal, pero esta vez me quise hacer en clásico. Y en el Bosque Skinsai, pues veía un poco más de ventaja. Contra un Fal se ha hecho la única manera que yo tenía de meterme era meter soldados con naginata y unos soldados con espada para que pueda dando carne de cañón y poder aguantar un poco más las balas. También decir de que tenía el vasallo de armería famosa, por lo tanto me aumenta más uno de armado, por lo tanto pueden aguantar un poco más ese tipo de fuego. Luego atrás tengo monjes guerreros con naginata, tengo jamones con nodachi, monjes guerreros con naginata, o sea, realmente me he desencantado un poco más por los monjes y por los nodachis. Entonces, por el parte de la caballería, me he tirado a la gran guardia recién reclutada. O sea, me quería meter una de nivel 9, pero prefería coger una de recién reclutada y utilizar ese dinero para tener un poco más de campo de caballería. Tengo gran guardia, fuego y 3 de katana, para poder atacar a sus unidades de fuego, ya que con Yari lo que es mucho más con la caballería que contra el cuerpo a cuerpo. Y nada, y luego mi avatar, que está basado en el mando. Ese es mi meter unidades de soldados y luego meter Banshee y grito de guerra. Lo cual es curioso, porque tu contrincante también tiene su general en mando. Sí, eso no lo sabía. Yo pensaba que sería como todos, que utilizarían, como se dice, en fuego, ¿sabes? Utilizarían carabina y pistola, o sea, yo pensaba que se metería más a fuego. Lo curioso es que me hace mucha gracia con este chico, porque es que, es que lo podéis ver, tenemos un dojo con espadas y luego a la derecha un dojo de arqueros. Yo me daba la mosca de que íbamos a ir a por el dojo de espadas todos, porque yo evidentemente el dojo de arqueros me da igual. Pero él tenía informante shinobi, por lo tanto yo sabía de que él estaba viendo mi ejército y que yo no iba a ir a por el dojo de arqueros por ningún tipo de beneficio. Entonces a mí me estaba dando la mosca de que el tío se iba a meter de cabeza al dojo de espadas y seguramente la colina. Es por eso que, para despistarle un poco, puse la caballería justo al lado de mi general, a lo que ya estás listo. Y él me dice sí, y nadie le daba al gong. Y le digo, oye, dale al gong. Y él se ríe, estamos ahí un poquito, porque al final lo que quería hacer es el juego de hacer que lo voy a poner en un sitio y de repente, ¡pum!, lo pongo en el último segundo en el flanco izquierdo y muevo. Ganar tiempo. Pero bueno, y así es más o menos como ha salido y es el motivo del por cual veis que está la caballería toda junta en un sitio. Coño, sí que has tardado 4 minutos y medio nada más que en describir tu ejército y tu estrategia. Bueno,
Hombre, es que así nos ahorramos mucho. Pues sí. Bueno, antes de nada, que continuemos, que sepas que lo próximo que grabemos, si es la final y hay suerte y nos vemos ahí, va a ser, vamos, con Skype, porque te juro que el Steam este no vale para nada. Bueno, cuando tú quieras le damos al pause, bueno, al play. Pues le damos ya. Perfecto. Pues empieza, comenta, comenta. Bueno, pues aquí como vemos prácticamente era ya predecible, ambos lanzan toda su caballería hacia el monte, lo cual pues yo creía que le daría toda la ventaja a Caleris, porque Troncho llevaba dos de sable y dos de Yar, y aquí lo vemos como se lanza como hacia aquí, como diciendo, oye, oye, cuidado que estoy manejando el terreno. Y luego dices, bueno, me voy más bien para la colina, aunque más bien era una forma de decir, voy a cubrirme mejor las espaldas porque está claro que en caballería me vas a ganar, pero cuidado que tengo aquí lanceros, tengo aquí, vamos, infantería que te va a acribillar como te intentes acercar. Entonces ahí es el momento en el que ambos dicen, mira, vamos a combatir en el monte, sobre todo en el momento en el que ve que Kaleri solo manda tres hacia el monte. Dice, vale, pues entonces yo mandaré cuatro, a lo mejor así tengo ventaja y lo apoyo con las lanzas. Bueno, síguele tú. Sí, yo lo que veo, vi eso, vi que el tío, a ver, yo iba de cabeza, porque él veía que no iba de cabeza, su caballería no iba de cabeza por mi ejército, porque estaba en otro ángulo, pero sí que iba un poco para cubrirse las espaldas. Al ver que tenía yo más caballería y que él iba a perder todo ese tipo de ventajas, se va al monte, a lo que yo también, evidentemente, me voy al monte. Pero Sí. claro, al ver que él sube toda su caballería, yo, si os dais cuenta, hay dos de caballería a la derecha, ocultas en el bosque. Así un poco para despistar, y una de gran guardia a la que subo para dar ese tipo de apoyo, pero me despisté y dejé la gran guardia atrás, en el pleno fragor de la batalla. Lo tanto, lo intento meter un poco a ver qué consigo, porque estaba en duda de si atacar a los Sogitai o Yo atacar a sus policías Shinsengumi. Al final ataqué a la policía. No habría dudado, yo me habría comido ahí los Shugekitai y vamos, los Shugekitai a lo bestia. Yo me tiré más a apoyar mi caballería, que ya veía que estaba empezando a titubear y Sí. quería dar un poco más de apoyo moral. Que Claro. también se me olvidó hacerlo de brío renovado de la Gran Guardia. Un craso error. Exacto. Y aquí es curioso ver Por otro cómo. lado, Sí, sí. di tú mejor. Sí. Sí, dime, dime. Bueno, pues yo he estado un poco así, si es el resto de la caballería, la pongo de atrás. A lo que empieza a recibir fuego, que me doy cuenta de recibir fuego de submarina. La intento subir para poder atacar por detrás a lo que queda de su caballería. A lo que veo que sus marines empiezan a perseguir a mi caballería colina arriba. Entonces, ya su flanco izquierdo está desprotegido. Ahí es cuando ya empiezo a mover toda mi infantería cabeza, a saco Paco. Pues sí, es curioso lo que hace ahí con los marines. Bastante curioso. Porque era lo que más podía apoyarlo en lo que es el centro de la batalla. Él estaba súper bien posicionado, estaba súper bien posicionado y digo, hostias, es que la marina, Y nivel 9 y pero al todo. ver que la marina se giraba, yo dije, fuera. Y si os dais cuenta, mira, hay unos soldados con Naginata, samuráis con Nodachi, samuráis con Nodachi, o sea, bueno, que hay unidades de lanza y samuráis con Nodachi yendo por el flanco derecho mío, que les está rodeando. Sí. Y ahí, claro, su infantería, sus marines ya se ven un poco más perdidos. Ya he metido los Banshai, de manera que ya no me puede hacer nada. Y en su flanco derecho, en el flanco derecho enemigo, le he metido grito de guerra, cosa que sus ojos rojos y cuerpo de policía huyen. Otra cosa curiosa es que no le da ni tiempo a estirar las tropas, ¿sabes? Fíjate cómo tiene los marines puestos ahí en una especie de. Vamos, están en formación de avance. Sí, efectivamente, es una de las cosas que yo he visto, que solamente dos osos rojos y una de Shinsengumi las estira. Todos Sí, los sí. demás los deja en fila de cuatro, por lo tanto pierde fuego, No le dan ni totalmente. tiempo. Nada, ya a partir de ahí le he metido un grito a sus lanceros de leva y infanterías del oso rojo y quería reservar un grito más. Me quedaba unos naginatas con un grito más. Sí. De manera que en el centro
donde están luchando mis nodachis, se va a ver apoyado por sus lanzas, sus shogitais y su policía. Entonces ahí en ese momento ya meto el último grito y es cuando ya se baten en desbandada. Lo Que que tiene que ser ya me dentro de deja a mí también de piedra es cómo submarines de los Estados Unidos han hecho que huyan dos regimientos enteros de monjes con naginata, ¿eh? Dos. sí. Me he quedado de piedra al ver He eso. visto una cosa muy extraña porque Buah. estaban luchando. Una sí que perdió, pero luego otra, yo veo como sus marines Sí, sin sí. luchar atraviesan mis pasan por su lado, o sea, le dan una palmadita en el hombro y mis monjes mueren solos. Joder, si es que los marines nivel 9, madre mía. Bueno. No, son una máquina, son una máquina. Luego aquí No, también. están sí a nivel 9, sí. Forma doble línea, pero como que no es la mejor opción en ese momento. Nada, ya Bueno. tenía, yo ya tenía muchas tropas para Sí. atravesar. Ya era completamente tuyo. Ya nada, el tío me estaba disparando a los soldados con naginata y en ese haciendo fuego de cobertura, pero apoyo moral entre ellos, mucho apoyo moral. Sí. Cojo a unos nodachis para ir a por su lado izquierdo y ya con eso, pues nada, ya tenía demasiadas tropas como para perder. Sí. Había, si veis arriba en el monte, había hecho resistir y luchar. Por Exacto. lo tanto, me había dado un golpe de moral, ataque cuerpo a cuerpo extra. Sí. Y ya está. Y cuando le queda al general, ya retiro. Ya decido no hacer resistir y luchar. Pues sí. El error suyo, los marines. Ha habido dos regimientos que han estado detrás del dojo que no han podido disparar apenas. Y los han dejado en cinco filas, o sea, cuatro filas, estirarlas. Si las hubiese estirado, hubiesen hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo más daño. El doble, vamos. Pero me aproveché. Los marines subieron colina arriba y en ese momento es cuando mandé a toda mi infantería a atacar, de cabeza. Vamos, ni lo dudé. Y nada, a base de bansai y gritos de guerra, posición. Sí. Lo que sí me surgió extraño es eso, sus marinas en un último de repente se guardan las espadas, se comienzan a correr y mis monjes mueren. O sea, se mueren del susto y dicen, hostia, nivel 9 y se mueren. Pues sí. Estuvo muy bien. No, pero la batalla estuvo muy, muy, muy bien. Yo cometí el error de una gran guardia replegada. Y luego una caballería que la dejé muy quieta. Y luego nada, pero sí que me quedé satisfecho al reaccionar a tiempo con infantería. Sí, lo cierto también ha sido curioso que normalmente cuando vemos combates de estos, los que se lanza un clásico ahí a lo bestia haciendo todo tipo de habilidades como el grito de guerra, el asustar enemigos y todo esto, lo normal es que el enemigo si lleva el Fal huye prácticamente todo. Pero hemos visto cómo a Troncho de Lomo le han aguantado regimientos enteros hasta el final, lo cual ha sido una brutalidad. Le ha dado una complejidad a la batalla buena, buena. Sí. Además que solamente tenía experimentados los marines y los sobitáis. O sea, no tenía más. Todos los recién reclutados. Básicamente como mi ejército. Mi ejército solamente tenía máximo nivel la caballería de fuego y al nivel 2 los hombres con nodachi situados. Pero es curioso, es cierto. Le metí el grito de guerra que han aguantado mucho. Pero claro, ya les había bajado el ataque cuerpo a cuerpo y la defensa. Exacto, sí. A ver, contra el Fal no tienes otra. Tienes que meter algo que ve que realmente los monjes carecen de armadura, no aguantan el fuego. Entonces, tienes que meter un grito y meter algo que te aguante ahí de los Nodachi. Lo cual es curioso, porque la unidad que más tropas ha matado han sido unos monjes guerreros con Naginata con 395. Esos me parece que han sido los que han estado en medio, los que se han metido en medio, que han luchado contra dos osos rojos y contra unos nodachi. Y que así creo que ha sido el primero al que le he metido el grito de guerra. Vaya bestia.
Sí, mala bestia. O sea, claro, realmente el objetivo de que las naginatas se comiesen los, bueno, los soldados se comiesen el fuego es lo que ha pasado. Si os dais cuenta, han sufrido una debasa impresionante. Aunque han sobrevivido alguna, pero son los que han recibido todo el fuego. Entonces, realmente es lo que me ha servido para que los monjes llegasen y masacrasen. Bueno, prácticamente podríamos ya despedirnos, ¿no? De la batalla. Sí, ha estado muy divertida. No sé si quieres hacer alguna conclusión más, algo para mejorar Te o la dejo a algo ti. que a lo mejor hayas visto curioso. Bueno, nada, conclusión, nada. Mi error ha sido ese. He dejado caballería quieta, tres tropas de caballería quietas. No, aunque he podido apoyarlas bien, pero no he hecho brío renovado, cosa que para eso cogía la gran guardia para hacer brío renovado. Y bueno, el error de él, más que nada, ha sido no estirar todas las tropas de infantería de fuego y que sus marines han corrido colina arriba, cosa que es lo que me ha dado toda la valentía para atacar con toda la infantería a tope. Bueno, pues te dejo a ti que te despidas. Bueno, señores, pues nada, después de esta magnífica batalla. Quiero dar las gracias a Manolo Máximo por invitarme a su canal y bueno, daros un fuerte abrazo a todos y a cuidarse mucho. Así que nada, gente, sed muy buenos y no paréis de ver vídeos de Total War. Esto tiene que crecer. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Así que venga, chao, chao y hasta la próxima.